Otro tema, la policía desarticuló una banda dedicada a la adulteración y comercialización de medicamentos. Hay dos aprehendidos y una arrestada. El operativo fue realizado en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Paz. El ministro de Gobierno presentó una banda vinculada a la comercialización de medicamentos adulterados. Este resultado fue producto de intensos operativos realizados en nuestra ciudad, en un trabajo coordinado entre el CEDES y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Santa Cruz y La Paz. Y fruto de estos operativos se ha podido secuestrar una importante cantidad de medicamentos, se ha podido identificar varios elementos probatorios que dan cuenta acerca de las acciones delictivas desarrolladas por esta organización criminal, sino también acerca de la trazabilidad que han seguido los medicamentos a través del territorio, de algunos lugares del territorio nacional. Según el informe que brindó el director de la FELCC de La Paz, uno de los aprehendidos tiene antecedentes penales. Se ha logrado la aprehensión del señor Elvis Rodríguez Cori, un individuo que ya tiene antecedentes por comercio de sustancias descontroladas, es decir, ha estado retenido en la cárcel y hoy es estudiante de bioquímica. Ahora, asimismo, a su madre, la señora Antonia Cori Vargas, quien desde el Desaguadero, en compañía con la organización criminal, ha estado internando a este departamento cantidad de insumos que no tienen más que fe de componente activo. Gracias al trabajo minucioso que realizó la policía, se logró determinar cuáles eran los centros de acopio y recepción de los mal llamados medicamentos. Lo que se introduce en este tipo de cápsulas no son más que sustancias como la maicena, algún tipo de harinillas, azúcares, etcétera. Los frascos que son vendidos no presentan ninguna característica de seguridad. El fiscal asignado al caso se refirió a los delitos que podrían enfrentar los aprehendidos, que serán cautelados en las próximas horas. En cuanto a los delitos, en primera instancia podemos determinar un enriquecimiento ilícito de particular con efecto de afectación al Estado, así como también atentado contra la salud pública. Por su parte, el director del CEDES aseguró que los operativos en Santa Cruz van a continuar, con el único objetivo de precautelar la salud de la población. El Servicio Departamental de Salud, junto con la Agencia Estatal de Medicamentos, va a hacer toda la verificación técnica y la remisión a La Paz también, para que tengamos los respectivos análisis químicos y así las pruebas sean evidentes para que la fuerza de la ley, con todo su rigor, haga lo que tenga que hacer.